Bueno, la mesa ha tenido que inadmitir la oferta porque se había dado un plazo para subsanar una serie de deficiencias. Esas deficiencias no se han llegado a subsanar. Por tanto, la normativa es muy clara en este sentido. Nosotros hemos querido ser específicamente estrictos con esta, con este procedimiento y, lamentablemente, no podemos admitir la oferta como tal. Dicho esto, se ha podido constatar que hay una voluntad manifiesta tanto del operador Hilton como de los inversores de que sea una realidad el poder gestionar esta infraestructura. La del Palacio de Congresos tiene el máximo interés en que esto sea así y bueno, ahora lo que haremos nosotros como mesa de contratación es solicitar una convocatoria del Consejo de Administración y en ese Consejo de Administración ver qué posibilidades legales se nos abren en estos momentos para que esta oferta siga estando viva y podamos tener finalmente un operador de la categoría de Hilton gestionando el Palacio de Congresos. Evidentemente, yo creo que lo que está claro es que, uno, Hilton está interesado en el Palacio de Congresos y en el hotel, sobre todo en el Palacio de Congresos, que se va a convertir en la mayor infraestructura para la estacionalización de la ciudad como de Mallorca. Pero en cuanto a lo que es ejecución de obra, tanto el compromiso del presidente del gobierno como del alcalde, es que las obras se pondrán en marcha y se finalizarán y estarán disponibles para la ciudad.